El coronel Carlos Wilches, casi primo coronel, subcomandante del área metropolitana, nos acompaña en esta parte del programa y vamos a hablar de seguridad en Feria de las Flores. Es una fiesta, es una feria que lamentablemente, como buena fiesta o feria, en una ciudad como la nuestra puede verse opacada por actos de inseguridad. ¿Cómo no ser presa de los bandidos en estos días? Pues aquí está el coronel para atender todas nuestras inquietudes. Bienvenido. Muy buenas tardes. En verdad que el agradecimiento es nuestro, de nuestra Policía Nacional, del área metropolitana de Policía del Valle de Aburrá, de quienes la integramos, hombres y mujeres, y en especial de nuestro comandante, general José Gerardo Acevedo Osa, que igualmente manda un saludo muy especial a ustedes y obviamente a nuestros televidentes. ¿Cómo es el despliegue que tiene la Policía Nacional en estos días de feria? ¿Cuáles son los requisitos especiales que ustedes tienen como fuerza? Nosotros para esta actividad de ferias, pues tenemos ante todo pues, una experiencia que ya la hemos ido ganando a través de ese trabajo articulado con la institución, con nuestra administración municipal y con todas las demás entidades que participan en la organización y en la planeación de este magno evento. Frente a ello ya hemos venido trabajando desde días atrás en el tema de planificación. Y Policía Nacional ha venido teniendo una gran participación con un apoyo incluso que viene desde afuera, no es personal propiamente de la Unidad Metropolitana en su totalidad, es una parte. El 70% de nuestro personal viene de apoyo de otras unidades especializadas y el 30% corresponde a nuestra Unidad Metropolitana, para un total de 1.570 efectivos en estos momentos que tenemos listos para única y exclusivamente la actividad de ferias durante estos 10 días aquí en la ciudad de Medellín. Si bien es cierto, ustedes están preparados y pues tienen una cantidad de personas que están dedicadas a la seguridad de nuestra ciudad, pues también hay muchas cosas y mucho ruido que está sucediendo, no solo en la feria, es Colombia Moda, entonces tenemos muchos visitantes internacionales, la ciudad se vuelve un poco caótica y pues para nadie es un secreto que en esos momentos los ladrones hacen fiesta. Entonces, ¿cómo evitar que en estas situaciones de fiesta, pues hagan fiesta con la fiesta? Cuando el gato sale, los ratones se divierten. Sí, ¿no? Bueno, yo quiero comentar es que en referencia a la actividad y la dinámica de la ciudad, ustedes lo acaban de decir, ella continúa con toda su actividad, vendrán visitantes por muchos aspectos de tipo comercial, de tema económico que se desarrolla en ciudad. Igualmente, ustedes también recuerdan que están los partidos de fútbol, también continúan esas actividades y Policía Nacional deberá cumplir pues, con todos aquellos eventos que también hacen parte de esta dinámica en nuestra ciudad, pero obviamente Ferias y Flores tiene esa connotación principal en estos 10 días para la Policía Nacional. Es por ello que esos 1.570 hombres están exclusivamente para ferias. Como lo indicábamos, la Policía Nacional tiene previsto el que no hay vacaciones, por ejemplo, no hay permisos, estamos totalmente concentrados el 100% porque estamos con una disposición y comprometidos con esta actividad que es del orden local, nacional, incluso extranjero, entonces la disposición total por parte de Policía Nacional y comprometidos. Hay algo que es muy importante y es que no solo hay que cuidarse de los ladrones, hay que cuidarse con la gente que vamos. Y muchas veces nos pasa a los padres de familia que nos ponemos a ver los espectáculos, nos empezamos a disfrutarlos, algunas veces empiezan a tomar traguito y no es que se pierdan los niños, se pierden los papás y luego son desesperados porque el muchachito está embolatado. ¿Qué debo hacer en caso que me pierda el grupo donde estoy? ¿Que mi niño de pronto se me embolate en un evento público? ¿Qué debo hacer? Bueno, en primer lugar, Policía Nacional va a estar presente en todos y cada uno de los diferentes eventos y lo más importante allí es tomar contacto con el hombre de policía que tengamos a la mano. Nosotros vamos a estar, como le indico, a través de ahí, nuestro grupo especializado de infancia y adolescencia también va a ser parte en cada uno de los diferentes eventos y en cada uno de ellos vamos a estar acompañados también de Secretaría de Gobierno con el equipo de trabajo, allí está Comisaría, está Bienestar Familiar y ellos, cada policía tiene debidamente una instrucción de líneas telefónicas abiertas para poder igualmente tomar contacto con cada una de las diferentes instituciones del cual necesitemos recurrir en su debido momento. Frente al tema de los cuidados de los niños, precisamente es una de las recomendaciones que nosotros hacemos precisamente en estos eventos donde hay masificación de ciudadanía, son espectáculos que congregan demasiadas personas y por ello que incluso una de las recomendaciones que nosotros siempre damos en materia de policía es que no llevemos niños, por ejemplo, de brazos. Niños de brazos, pues obviamente que va a ser difícil para el niño y obviamente para la persona que lo lleva. Las mujeres embarazadas, pues también a veces nosotros hacemos la recomendación porque en lugares donde hay demasiado tumulto también puede ser incluso perjudicial para las mismas.
Y obviamente la recomendación con los niños, que hay eventos donde no es apto para niños, hay eventos diurnos, hay eventos nocturnos, en especial los nocturnos pues no lo son para los mismos. Yo creo que dentro de la programación es importante precisamente que los adultos, los padres, tengan presente pues la programación y podamos identificar cuáles son las actividades de niños y cuáles son las actividades donde no deben ir los niños precisamente. Coronel, ¿cuáles son los focos de inseguridad, digamos, más saltantes que hay? Y eso, pues con el fin de prevenir estos focos de inseguridad y de pronto las modalidades que se ha detectado en ese momento, digamos, están de moda para que los ladrones o para que, sí, los antisociales hagan de las suyas. Bueno, en actividades de fiestas hay que tener muchos cuidados en varios aspectos. En primer lugar, nosotros sabemos que debemos tener cuidado en el tema del consumo de alimentos, por ejemplo, y de bebidas, porque en ellos, detrás de los alimentos, pueden haber sustancias que puedan perjudicar la salud o precisamente afectar el estado de conciencia de las personas. El mal llamado el tema de la escopolamina es un tema que también a veces se presenta en el tema de fiestas. Y por ello recomendamos que las personas estén muy seguras o vayan a comprar bebidas o alimentos en lugares donde realmente podamos identificar que son de calidad y que no son de personas inescrupulosas o extrañas del entorno. Frente al tema de congregación de gente, como lo habíamos dicho, el tema del cosquilleo también es muy común, el tema de que aprovechen por el tumulto, por el apretón, entonces sacarle la billetera, sacarte alguna cosa así en especial. Por eso también nosotros recomendamos que vayamos muy ligeros de ropa, en el sentido de que ropa muy cómoda. Estar ligeros de ropa. Ropa muy cómoda, ropa muy apropiada para el momento. Frente a ello, incluso no llevar elementos suntuosos. A veces llevamos las joyas, que de pronto no deben ir a una actividad como estas. Incluso llevar nuestros temas de identificación es muy importante. El tema del carnet de salud también es muy importante para alguna situación en particular. Como nosotros estamos concentrando en estos lugares, también incluso el tema residencial es afectado. Por eso, cuando salimos de nuestras casas, es importante recomendarlas a vecinos, amigos o familiares. A veces no todos gustan de un espectáculo. Podemos hacer las recomendaciones debidas en el tema residencial también para evitar alguna situación en particular. No, lleve la billetera llena de plata y la abra así delante de todo el mundo. Celular de última generación. No se lleve todas las tarjetas de crédito. Pues en realidad, en la cartera. Eso se debería poder hacer. Se las guardo con mucho gusto, pues, pero no se puede. Entonces, no de papaya. No de papaya, que también es muy importante, porque si se va toda la familia de fiesta y no todo el mundo está en la fiesta, hay ladrones que están esperando a ver qué casa quedó mal cerrada, qué quedó, que no está bien cuidada, entonces habría que encargar la residencia a en el tema de frentes de seguridad local. Nosotros manejamos muchas recomendaciones, generalmente en cada entorno de barrio, de cuadra, donde se han desarrollado los frentes de seguridad local, el encargado, el policía, da las instrucciones y sabe cómo de pronto y dar esas indicaciones debidas a nuestros moradores de las diferentes entornos de viviendas residenciales para poder tener esos temas de seguridad en materia residencial. Uno debe saber a cuál sector pertenece, cuál es el teléfono al que puede llamar. Claro, tiene que tener nosotros todo eso, claro. Igualmente, frente al mismo, recordamos que hagamos un buen uso del teléfono del 123. Obvio. Y el cuadrante amigo, el aplicativo que generalmente hemos estado invitando a la ciudadanía que baje a nuestros teléfonos el aplicativo cuadrante amigo o el 123, que estará habilitado pues las 24 horas. Igualmente, nosotros estamos haciendo recomendaciones frente al tema del consumo del alcohol. Obviamente que el alcohol es un enemigo también en estas actividades de fiestas, entonces el demasiado consumo del alcohol genera que el delincuente aproveche precisamente la situación no de indefensión. No solo el delincuente, vienen peleas, vienen discusiones, este vienen tema. Problemas con los vecinos, tengan cuidado con eso, ¿sí o y no? Y a los 1570 oficiales, hombres, mujeres, que durante estos días están abocados a la seguridad de la ciudad, de antemano, las gracias por hacer de Medellín. Ojalá durante estos días ayudar a hacer de Medellín una ciudad segura, tranquila, donde se pueda vivir una fiesta como esta. Gracias, coronel, por acompañarnos. Muchas gracias. Vecino, bueno, ustedes igualmente, hasta ahora es prudentes, pues no se hagan llamar a la autoridad. O si no, invitan. A menos que hagan invitados. Exactamente. No, inviten, inviten. Pero niñas, ¿cómo será que le dicen los reyes en el edificio? Oye, tan bueno, y saben que pueden entrar a mi casa cuando quieran. Me encanta, niños, me encanta. Gracias.